una crochet y punto vamos a tejer esta semana esta chaquetita tipo bomber tú la puedes convertir en chaqueta más amplia más larga ya la puedes modificar pero yo me la voy a hacer así más más cortita vale tipo bomber pero como te digo en el patrón te explico cómo puedes seguir haciéndola ya a tu gusto aquí tengo una mitad hecha y bueno está hecha con dos hexágonos entonces mira Tan solo tenemos que aprender a hacer. Aquí tengo el otro hexágono ya. Que voy a cerrar aquí un poquito. He hecho también para ahora unir. Tenemos que hacer dos piezas iguales. Y ya sabéis que los hexágonos son muy fáciles porque se acomodan muy, muy fácilmente y se convierten en chaquetitas. Ya tengo la otra parte. Bueno, me falta, porque lo he dejado para hacer con vosotros, la parte de, del hombro para cerrar. Y aquí que ha alargado un poquito. Yo tengo el cierre hasta aquí. Y esto ha sido lo que ha alargado. Que tú puedes alargar todo lo que quieras. Y en esta parte del hombro también he hecho esta puntada en medio punto alto deslizado para que nos quede la parte del hombro y poder. Daré un poquito más de juego para el cuello. Después, la parte de la espalda también he hecho un trocito en medio punto alto. Que será lo que nos deje también espacio para nuestro cuello. En el otro lado tengo que hacerlo también, que lo he dejado pendiente para explicaros a vosotros cómo se hace. Vamos a empezar haciendo el hexágono. Yo os explico cómo hacerlo. Hasta qué altura he crecido yo. Pero, como os digo, tú lo puedes hacer para tu talla todo lo grande que quieras. Y bueno, pues eso, empezaremos por ahí, aprendiendo a hacer el hexágono. Yo estoy trabajando con este material que es una lanita para grosor de gancho de 3,5. Y esto es 50% lana, 50% acrílico. Y es una mezcla, es un hilo matizado que me he creado yo con mezcla de azules y amarillos puedes trabajar, como te digo, con el material y el grosor que tú quieras. vamos a necesitar este material de pelito en mi caso de Rejar, Calista, en un tono que me haga contraste con los tonos que estoy utilizando para la parte de, de el cuello y todo el frontal todavía no tengo muy claro vosotros ya lo habéis visto pero todavía no tengo muy claro, así que no quiero adelantar me he cogido dos madejitas, pero realmente no sé si con una voy a tener bastante. No me he querido arriesgar y he cogido dos. Si me sobra, ya lo, lo ocuparé para otro proyecto. Bueno, vamos a empezar con el hexágono. Pues yo ya preparo mis dos colores: el gris que es de base en un lado, al derecho, y el otro matizado al izquierdo, con mi nudo de inicio preparado, porque para cuando llegue el momento de añadir el color ya lo tengo listo. Y aquí vamos a empezar haciendo. El nudo de inicio, seis cadenas. Cerramos en la primera cadena con un deslizado y vamos a subir tres cadenas para tener un punto alto. Y ahora tengo que crear seis esquinas. Así que van tres puntos altos, tres cadenas, ya sería una de las esquinas. Y eso hay que hacerlo por seis veces. Aquí tengo mis tres puntos altos. Tengo las tres cadenas, los dos puntos. Y ahora separo con tres cadenas. Ya tengo una esquina. Y esto lo repito: como digo, tengo que tener seis. Y tres. Tres cadenas. Y 3 hasta aquí tengo 2. Cuando tenga las 6, ya me faltaría la última las últimas tres cadenas. Las sustituyo por una cadena y un medio punto alto en la tercera cadena. Ahora subo con 3. Tengo un punto alto y otro que hago dentro de la esquinita. Ya tengo media esquina. Empezamos desde media esquina. Siempre hago el primer punto de los tres que tengo, pero antes de terminarlo, lo dejo ahí pendiente y ya añado el color matizado. Añado, voy a hacer una cadenita para que se me asegure, y ahora todo el tiempo me voy llevando el otro color. El gris por detrás. En el siguiente punto voy a hacer un punto puff. Aquí tengo el siguiente punto. Un punto postcore, perdón. Tengo que hacer cinco puntos altos. Lo puedes hacer con punto puff si te gusta más, pero se queda menos relieve y me gusta más como que quede más estupidito. Entonces yo aquí hago cinco puntos. Cinco puntos altos. Lo puedes hacer con cuatro si lo quieres menos gordito o si tu material es muy gordito. Y aquí cierro el postcore y me dejo la hebra hacia adelante. Vuelvo a cambiar al gris. Aseguro y hago el último punto que me queda más los dos de la esquina. Aquí me queda un punto. Luego un punto alto. Más dos de la esquina todo el tiempo voy llevando el otro color, además estoy escondiendo la hebra que me quedó de colita. Bueno, pues ya tenemos un lado y así es como tenemos que hacer los seis lados. Perdonadme que me ponga bien esto. Ahora sigo con el gris porque tengo que completar la esquina: una, dos, tres cadenas, dos puntos altos para la esquina y repito, en el primer punto un punto alto. Dejo en espera, paso el color, hago el postcore en el punto central de los tres, que aquí para aligerar un poco voy a hacerlo de cuatro puntos, pero en el original lo he hecho de cinco. cierro el postcore, pasamos, dejo por delante y paso el otro color. Y ahora tendría que hacer el punto, en punto alto el, el punto que me queda más los dos de la esquina. Y así todo el tiempo, tres cadenas, los dos de la esquina, Tres cadenas, perdón, ya he hecho las la dos de la esquina, perdón que me, me he confundido, estoy pensando en, en otra cosa. En el primer punto, un punto alto. No lo termino y paso el color. Vuelvo a hacer la bolita. Tú lo haces en postcore, en, po, en puff, como a ti te guste. Yo lo estoy haciendo en postcore con cinco puntos. Aquí lo estoy haciendo con cuatro para aligerar paso, me la dejo delante y paso el color. Todo el tiempo voy llevando la hebra por detrás. El punto que me falta más los dos de la esquina, completamos la esquina. Un, dos, tres, completo la esquina. el punto el primero sin terminar ahí para pasar el color y de nuevo el punto poscor vale vamos a completar así toda la vuelta terminamos la vuelta con una cadenita aquí en la tercera cadena voy a hacer el punto a media me tengo que llevar las dos hebras hacia arriba Vuelvo a retomar la gris nada más para hacer la media esquina. Y ahora, como hago esta vuelta, tenemos que hacer toda la vuelta. A ver, cogemos el gris. Vale, y ahora voy a empezar haciendo aquí un punto bajo y dos cadenas para tener el primer punto alto y otro más. Tengo dos. Siempre trabajo el primer punto y paso el color. Y esto va a hacer siempre en todas las vueltas. ¿eh? O sea que siempre vamos a tener tres puntos: dos de la esquina más el primero que trabajamos. En el del centro, siempre vamos a trabajar un punto postcore. Y así estamos añadiendo cada vez, cada en cada vuelta, uno. Así que si la vuelta anterior tenía un post-core en cada lado. Ahora voy a tener dos. Y en la siguiente tres y así. Aquí tengo uno. Paso. Dejo hacia adelante. Paso el gris. En el punto que me queda de los tres hago un punto. Perdona. Pero vuelvo a pasar otra vez para hacer el otro postcore. Así que va un postcore, un punto alto y aquí en el postcore de la vuelta anterior hago otro. Dejo hacia adelante, vuelvo a pasar el gris y ya lo, todos los puntos que me quedan hasta la esquina los trabajamos en punto alto. Así que aquí tengo tres más dos que tengo que hacer en la esquina serían cinco en esta vuelta con el color matizado siempre por detrás para ir pasando el hilo hasta el otro lado. Uno, dos. 3 y ya en la esquina 4 y 5, y así tenemos que hacer en todos los lados, y así haremos en todas las vueltas: 1, 2, 3. La única diferencia es que cada vuelta vamos a tener, pues en la siguiente voy a tener 3, porque voy sumando uno aquí, luego uno en cada uno. Los dos puntos de la esquina y el primero que lo dejo ahí por terminar y pasar color. Y repito, en el punto central de los tres, o sea, en el siguiente punto, hago un postcord. Vuelvo a pasar el color, pero mirad, para que no se nos líe, este siempre va adelante. Ahí. Vuelvo a pasarlo porque se me ha quedado una hebra atravesada. Inconveniente de trabajar con varias hebras. Ahí. Este punto que me queda lo hago y vuelvo a pasar. Y el otro post que tengo que hacer, que va sobre el anterior, el de la vuelta anterior, me la dejo hacia adelante, paso y ya. Trabajo los tres puntos que me quedan más los dos de la esquina. Uno. Dos. Tres. Más la esquina. Que ya son cuatro y cinco. Tengo otro lado. Vamos a completar la vuelta así. He completado otra vuelta. He hecho mis dos últimos puntos en la esquina. Cadena aquí, como hice un punto bajo y dos cadenas, pues la segunda cadena. Ahora paso todo y vuelvo a quedarme solo con el gris. Hago un punto bajo, dos cadenas y otro punto para tener la media esquina. Y en el primer punto lo dejo por terminar y paso el color. Y ya sabéis hacer el hexágono porque ahora repetimos todo el tiempo lo mismo. En esta ocasión ya he trabajado mi primer punto. Aquí tenemos 3, 1, 2, 3. En el primero ya he trabajado. En el del centro hago un nuevo postcode. Siempre nos va sumando ahí uno. Tengo aquí uno. Tengo que pasar la hebra y hacer el punto que me queda. Pasar la hebra y encima del postcore de la vuelta anterior hacer otro. Pasar la gris y hacemos el punto sobre el punto. Aquí tenemos un punto. De nuevo, el matizado y el último post -core. En el último postcore hago el último de esta vuelta. Cierro. Paso el gris y ahora tendré que hacer los 5 que me quedan. 1, 2, 3, 4, 5, más 2 en la esquina. Ya serían 7. 2. 3. 4. 5. Y en la esquina los dos 6, 7 Y nos queda así esta vuelta Ya tenemos un 2, 3 En la siguiente va a tener un 2, 3 y 4 Aquí siempre te va quedando recto Porque siempre donde aumentas es en este lado Siempre el primero Y en el último te queda 1, 2, 3 Completo la esquina con los dos que me faltan y ahora siempre te encuentras con tres puntos en el primero haces el punto cambia la hebra de nuevo haces un post cor cambia la hebra punto post -core, cambia la hebra punto post -core, cambia la hebra los cinco puntos más dos son siete y cada vuelta así hasta tener eh, un tamaño que te voy a dar yo ahora el mío el tamaño en el que yo me he quedado es de 41 centímetros, 41 centímetros y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 en 15 postcore. Bueno, pues por centímetro, esta es una talla SM por centímetro. Si tú quieres una M, una L, perdón, una L, suma 4, te quedas en 45 centímetros. Y 49 para una XL. No te bueno, por aquí te puede guiar o no, porque mi material es uno y tú estarás trabajando con otro. Prefiero que lo hagas más bien por centímetro Y una vez que llegas a tener ya esa medida en centímetro pues lo siguiente que haremos va a ser. Mira, yo me he dejado la hebra, la, la matizada ya la puedes quitar de momento. Y con la gris hacemos. Aquí, en la esquina anterior. A ver que me ponga bien el material. Cogemos esquina con esquina para ver dónde está nuestra manga. ¿Ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora voy a ir hacia allá porque quiero levantar un poquito en el hombro. Y voy a hacer... Unas vueltas para levantar este lado cuando termine este lado, voy a levantar en el de atrás y luego ya cerraremos el hombro. Pero como quiero empezar del derecho, pues más bien tendría que hacer este lado, da igual, todo, todos los lados son iguales, entonces sería este mi primer lado del hombro y el que va detrás. Pues ahora lo vamos a ver. Hago este lado. Y cuando lo tenga hecho busco el que me pertenece a la parte de atrás. Tenemos una serie de vueltas para levantar el hombro. Aquí me queda un pelín más bajito, como veis, que es la parte del... Entonces vamos a hacer esta primera vuelta es para equilibrar. Ya las demás las hacemos todas en medio punto alto. Aquí sí tenemos que hacer en medio punto alto todo. Mira, me voy a deslizar aquí un poquito, porque en la esquina no voy a trabajar. Voy a trabajar desde el primer punto, que es este. Entonces voy a hacer una cadena y aquí... Cogiendo siempre la hebra de atrás, que aquí no puedo porque son las tres cadenas, voy a hacer medio punto alto. Aquí sí ya empiezo con, lo, con la hebra de atrás. Aquí detrás. Medio punto alto. En el postcore. Aquí. En el postcore. Vamos todo el tiempo haciendo así en medio punto alto. Bueno, pues lo tenemos así ya doblado. Este sería mi lado de la espalda, por ejemplo, y este de aquí, el del delantero. Esto es lo que me cae al cuello y esto es lo que me cae a la banca. ¿Vale? Yo ya lo tengo preparado. Y ahora, en este lado, voy a trabajar una vuelta extra en punto postcore, donde voy a tener en vez de 15, 16, y en el, el lado de atrás de la manga, voy a hacer lo mismo. Tendré aquí 16 en vez de 15. ¿Vale? Todo igual. Ya lo que es el frontal y la espalda se quedan pendientes. Aquí estamos trabajando solo en la parte del hombro. Así que vamos a empezar a hacer una nueva vuelta. Pues como aquí estamos en el, digamos, en el delantero, por ejemplo, o la espalda. Y aquí en la manga. Pues aquí vamos a empezar desde. No voy a trabajar en la esquina, voy a, a deslizarme al primer punto porque vamos a trabajar desde el primer punto. Y en la manga sí voy a trabajar dos puntos en la esquina. Así que aquí tendré que hacer tres cadenas para tener mi primer punto alto. Y como tengo que hacer un postcore ya inmediatamente, paso el color que os dije antes que lo... Podrías quitar, pero es mejor dejarlo porque aquí nos va a hacer falta otra vez. Voy a asegurar aquí. Voy a tener que hacer una cadena para que se me quede fijo ahí. Y ahora, en el siguiente punto, donde voy a hacer el primer postcore, entonces ya, como estoy sumando uno, vamos a tener en vez de en, solo en la parte de arriba, ¿eh? Vamos a tener 16. En vez de 15. Vale, aquí tengo que hacer el punto. Vuelvo a pasar. Y ya los, los 15 poscor que me quedan. Ya sabéis que vamos haciendo. Sobre el postcore un postcore, sobre el punto un punto. Aquí hago el postcore. Cuatro. Y cinco. Cierro, dejo por delante, paso. El gris en el punto, el punto paso de nuevo. El postcore. Voy a completar cuando hayas completado ya toda la zona de los postcores. Vas a hacer aquí dos cadenas y vas a cortar la hebra. Has terminado con ese color ya y vamos a seguir a completar todo lo que nos queda en punto alto hasta llegar a introducir dos puntos altos en la esquina. Aquí entro en el postcore para recuperar, voy a poner esto por aquí, el color gris y ya voy haciendo punto, un punto en cada punto de los puntos altos. Completa la vuelta en punto alto. Recordad que aquí tenemos que hacer dos puntos en la esquina. Corta la hebra porque vamos a seguir trabajando el derecho y te tienes que volver a venir aquí al primer punto que eran las tres cadenas. Así que aquí añado la hebra. Cadena. Bueno, pues si os fijáis. Esta parte de los puntos altos queda como un poquito más alta que esta, así que en esta primera vuelta vamos a compensar haciendo medio punto deslizado en la zona donde tenemos los, los postcore. Aquí tengo un punto y hago el primer medio punto deslizado. Vale, y ahora en el postcore... voy a ir escondiendo la hebra cojo la hebra de detrás del punto deslizo cojo el postcor deslizo la hebra de detrás deslizo en el postcor deslizo Vamos haciendo así toda la zona donde tenemos los postcores. Cuando llegues a los puntos, sin la hebra. Vamos a hacer deslizado simplemente aquí detrás. Cogiendo, como veis, para que nos quede ese reborde. Ha hecho ya esa primera vuelta y ahora la siguiente, la vuelta número 2 de los puntos deslizados, las vamos a hacer la 2 y la 3, la que nos hagan falta, las vamos a hacer en medio punto deslizado de ya en todos los puntos, cogiendo la hebra de detrás. Y así es como se nos ve en la parte del derecho. Dado la vuelta, cadenita y giro. Vamos a hacer otra vuelta exactamente igual. En medio punto deslizado, trabajando la hebra de detrás. Pues seguimos así hasta tener una altura adecuada Ahora te digo la cantidad de vueltas Esta es la tercera ¿Qué hacemos? Creo que van a ser cuatro en total Y ya he completado esas cuatro vueltas es medio punto deslizado Y ahora tenemos que hacer en el otro lado En el de atrás tenemos que hacer lo mismo Giro Y repito lo mismo que hemos hecho Hasta ahora así que aquí me quedaría mira tengo que mirar que esta es este sería la parte del cuerpo y este sería la parte del puño así que la parte del puño ya empezamos con tenemos que hacer dos puntos aquí aquí empezamos diferente porque nos pilla los post de primeras y aquí nos había pillado igual nos había pillado igual la única diferencia que aquí, este lado nos cae al cuerpo, al cuello, por eso no hago dentro de la esquina. Y sin embargo, en este lado nos cae al lado de la manga y sí que tengo que hacer los dos. Esa es la única diferencia. Que en el otro lado terminamos con dos y aquí empezamos con dos. Pero todo lo demás lo hacemos exactamente igual. Así que yo empezaría aquí haciendo... Tengo que añadir la hebra. Y en la esquina hago tres cadenas y un punto. Hago el primer punto, dejo en espera, paso el color matizado y hago ya mi primer postcode aquí más los 15 que tengo. Y cuando termino, termino en el último punto y no tengo que hacer en la esquina. Pero todo lo demás igual. Hago esa primera vuelta. Corto la libre, me vengo otra vez del derecho y hago ya las cuatro de medio punto deslizado, compensando en la primera, que en la zona de postcore es deslizado, es medio punto deslizado, es punto bajo, perdón, deslizado, y en lo demás, aquí en medio punto deslizado, que me he equivocado, punto bajo deslizado, y aquí medio. Compensamos que aquí tiene que tener un poco más de altura que aquí. Por eso aquí es medio punto deslizado y aquí es punto bajo deslizado pero todo lo demás igual y ya cuando completemos esas cinco vueltas que nos faltan la de post más las cuatro de deslizado cerramos en la zona de arriba del hombro y ya continuaremos alargando un poquito el puño una vez que tenemos los dos lados ya terminados vamos a a unirlo y mira vamos a hacer vamos a hacer la unión de esta forma me lo voy a poner así porque lo voy a unir del derecho deslizándome también y a ver me lo voy a poner aquí de manera que lo podáis ver voy a quitar el marcador ya había hecho una cadenita y ahora vamos a ir entrando desde el primer punto como hago para no salirme y que lo veáis bien el primer punto que es este la cadena de dentro está y del otro lado busco el primer punto la cadena de dentro aquí y deslizo deslizo por todo volvemos Siguiente y siguiente, deslizo, deslizo, así, siguiente te queda ha ah, quedado más chiquitín y siguiente deslizo y deslizo vale pues así tenemos que completar todo el cierre. Una vez terminado, nos queda así. Y ahora, bueno, pues ya que tenemos esto reciente eh, explicado, os voy a explicar qué hacemos en la parte de atrás. Que hay que hacer otras cuatro vueltas. Pero mira, como yo tengo uno hecho, pues en el lado, aquí, donde tienes tu cuerpo, tu espalda, aquí tengo la manga. Aquí vamos a hacer cuatro vueltas con punto deslizado. Aquí he subido al gancho del número 4 para que me quede más, más sueltecito. Entonces, en este otro lado que acabo de cerrar, tengo que hacerlo en este. Y luego, el mismo deslizado que hemos utilizado para el cierre, lo hacemos aquí. Vale, asegúrate que está, está en el lado del cuello que el lado del cuello es donde no he introducido dos puntos en, en la esquina. Así que yo tengo que hacer eso en este lado. Lo tengo puesto del revés. Voy a volverlo del derecho. Y ahora vuelvo a ver aquí, tal cual. Mira. Entonces aquí... En un lado lo haremos aquí, en el otro lado aquí para que te quede. Luego cerramos con deslizado por el derecho. Y esto sería nuestro delantero que luego ya os explico cómo vamos a hacer aquí. Bueno, pues una vez que tiene esas cuatro vueltas deslizadas, que te tengo que explicar también, que como veis, quedan todas las, las rayitas. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Del derecho cogiendo siempre la hebra de atrás y cuando vaya del revés, te coges la que tienes tú más a ti para que te quede. Así del derecho otra vez la hebra de atrás y del revés la que tienes más a ti veis la que te queda justo más a ti que te queda dentro para que se te haga el dibujito de la espiga y lo siguiente vamos a alargar la manga en este lado. No lo tengo hecho y aquí es tan fácil como hacer cinco vueltas extra añado la hebra. Yo me he venido a añadirla aquí para saber cuántos puntos hago donde tengo el punto del cierre del hombro y entonces desde esta esquina anterior, por ejemplo, para que puedas contar bien los puntos. Aquí empecé aquí en el centro, ¿vale? Aquí se ven las tres cadenas de, del centro, pero si lo haces así, piensa que para la otra manga tenga la misma cantidad de puntos. Entonces voy a contar como yo tengo que hacer la otra manga. Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 hasta la otra esquina. Y me tiene ahora en la otra manga que quedar igual. Entonces tengo un, si empiezo en el centro de la costura, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo que empezar 7, 8, que ya sería aquí en el primer punto. Pues sé que desde la otra esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que me tiene que cuadrar, ¿vale? Aquí empezaré con 8 y aquí desde la esquina tengo que tener 7. Y muchos más que vienen por aquí. ¿Y cómo vas a hacer esas 5 vueltas? Pues tienes que respetar el motivo siempre yéndote hacia allá. Quiere decir que vas a tener. Tú aquí tienes 15. Y luego vas a tener 16, 17, 18, 19 y 20. Y vas a acabar con 20. Como vas sumando una aquí siempre vas terminando en resto, lo que te va a ocurrir es que cada vez vas a tener menos puntos altos que hacer, pero siempre vas a tener los mismos puntos. Y una vez que termines eso, he vuelto a hacer 1 2 3 4 5 y esta vez seis vueltas en medio punto deslizado. Aquí yo no he hecho creo disminución ni nada, un punto en cada punto. Voy a comprobarlo, pero creo que no he hecho disminución. Y que he hecho disminución. Aquí no, no sé la cantidad de puntos que tengo, pero he contado las, con, las que me he quedado, con lo que me he quedado aquí en, el, en Al final ya, con los deslizados. Y aquí tengo 46. Así que yo aquí tengo que tener otros 46 después. Lo calcularé para hacer la disminución. Que ha sido pues de 2.1. Así que seguramente tenía casi el doble. El doble no creo, pero casi el doble seguro. Es que no aprecio cómo he hecho la disminución. Aquí parece donde tengo los puntos puff que he hecho eh, de 2.1. ¿Vale? Así que ahora, cuando lo vuelva a hacer, te confirmo. Porque hace tres semanas que hice el otro lado. He emitido otros proyectos de por medio y ya no recuerdo bien. Pero bueno, ahora te confirmo cuando, haga, cuando lo haga de nuevo. Entonces, bueno, pues te quedas haciendo la zona de la espalda y el resto de, del puño, lo que hemos alargado. Yo he alargado 5, si tú quieres alargar más vueltas, todo lo que quieras, porque como has visto, a mí no me queda largo, largo, hasta abajo. Si tú lo quieres hacer hasta abajo, tendrías que hacer mucho más. Pero yo he hecho un total de 5 vueltas. Que la vemos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre moviendo hacia acá. Y acabando en recto, sé que acabas con 20 puntos, puff, más las vueltas que tú quieras darle de puñito en, de, en medio punto deslizado. Que también lo he hecho con el gancho del número 4. Bueno, pues terminé la manga, que son las 6 vueltas en, punto, en medio punto alto deslizado, ¿vale? Todo el tiempo dando vueltas. ¿Y cómo conseguimos tener menos puntos para tener 46, que es lo que me queda en total? en la zona donde están los puntos postcore, vamos a hacer de dos puntos uno y aquí donde tengo los puntos altos hago uno en uno y luego dos en uno así que hace una disminución sí y otra no una sí otra no ¿vale? Te van a quedar 46. Continúas tejiendo la cantidad de vueltas que tú quieras para tu largo de puño. En la zona de la espalda ya hice el otro lado que me faltaba y lo he unido aquí. Lo hago en medio punto alto, pero sin deslizar. Medio punto alto, cogiendo la hebra que me queda más atrás, siempre. Y aquí he dado cuatro vueltas en cada lado. Luego hemos unido con el, como hemos hecho en el hombro, con el deslizado. Así que ya tengo la chaquetita cerrada. Ahora me falta, me está faltando aquí medida para cerrar bien aquí. Y como veis, el cuello queda así. Más bajito que queda más cómodo. Bueno, pues vamos a dar una cantidad de vueltas por todo. Yo voy a, voy a empezar uniendo aquí en la espalda. Y voy a trabajar todo, 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 todo. Paso por el delantero. En la esquina giro. Subo todo el delantero. Paso por el hombro. Paso por el cuello. Por el hombro. Vuelvo a bajar el otro delantero. Vuelvo a pasar por ahí por la esquina y ya cierro aquí con punto y he completado una vuelta. Así que así vamos a hacer varias vueltas, pero con el material doble. Así que voy a unir las dos hebras que tenía, la que he trabajado en gris y la que he trabajado en matizada, para tener más grosor. Y lo voy a trabajar con el número 5 a partir de ahora, una cantidad de vueltas que yo vea hasta que me crezca un poco aquí. No totalmente, pero sí un poco, porque luego ya sabéis que llevamos el, el, la lana de pelito, que también nos va a sumar. Tengo mi, mi gancho del número 5 y voy a pasar aquí en el centro de la costurita de la espalda. Y hago una cadenita. Y como tenemos un grosor más grande, no podemos hacer un punto en cada punto porque nos quedaría muy. con mucho vuelo. Entonces, esta primera vuelta la vamos a hacer. Mira aquí donde estoy y en el siguiente, donde haría otro punto saco también y es uno y así vamos a ir haciendo por todo el, por todo eh, la labor. es como si hiciéramos una disminución. aquí entro en el primer punto y en el siguiente y paso. En el siguiente y en el siguiente. Y paso. Tenemos mucho más grosor y no nos hacen falta tantos puntos. Siguiente y siguiente. Y lo convierto en uno. Siguiente y siguiente. Voy así hasta la esquina y te explico en la esquina cómo hacemos. Cuando llegas a la esquina lazada y va a hacer dentro de la esquina dos medios puntos altos. Dos nada más. Y ya continúa el resto de los puntos como hemos estado haciendo. Dos en uno. Siguiente dos. En uno. Siguiente dos. En uno. Dos en uno. Y como veis queda la esquina. Hace bien el giro, queda bien. Así que lo haremos así. La siguiente vuelta te explico qué hacemos ahí. He recorrido todo el delantero desde que hicimos la esquina. He subido todo el delantero y te vuelves a encontrar una esquina que es la que, te, la que está justo antes del hombro. En esas esquinas que están justo antes del hombro no hacemos lo que hicimos abajo. ¿eh? Ahí no hay que hacer giro. Ahí yo continúo haciendo igual. Ahora entro. Aquí en el siguiente. Y el siguiente. Y continúo por toda la parte del hombro. Aquí te tienes que inventar los puntos. Pues más o menos que te queden a la misma distancia. A ver cuántas veces lo hago. Ya van tres. cuatro cinco si te encuentras las hebras yo la voy a ir escondiendo a ver aquí seis 7 y ya está donde tienes la otra esquinita de justo antes de la espalda, pero lo mismo aquí no hay que hacer nada, sigue haciendo la disminución, continúas por la espalda. Voy a continuar hasta llegar al, al, bueno, el otro delantero que lo bajo y toda la espalda. Que hasta llegar donde iniciamos que cerraremos con punto deslizado. Cuando completes la vuelta, vamos a hacer unas cuantas vueltas ya en medio punto. Aquí, cógete la hebra de detrás, trabajas ahí detrás, lazada en la hebra de detrás, lazada en la hebra de detrás. En esta primera vuelta vamos trabajando aquí cogiendo esta hebra de detrás. Pero en la siguiente la haremos cogiendo una hebra que queda aún más detrás, que en este caso no nos no la encontramos porque no hemos, no hemos estado trabajando en, en el medio punto alto. Hemos estado haciendo la disminución. Entonces no, no se nos crea esa hebra de la que te hablo, que ahora te voy a decir cuál es. Y está justo aquí. Entonces, la siguiente vuelta, de todas formas, ahora cuando llegue a este punto, te lo, te lo muestro haciéndotelo. Pero en vez de coger esta hebra que es la que estamos cogiendo ahora, cogeremos esta que queda todavía más atrás. Y así trabajaremos el resto del tiempo. Voy a completar esta vuelta y te digo cómo. Pero antes de explicarte eso, en esta misma vuelta, cuando llega a la esquina, cuando llegues a la esquina de abajo, las dos esquinas que tienes abajo, te vas a encontrar que hicimos dos puntos, ¿acordáis? Bueno, pues en cada uno hacemos dos. Perdón, que no he cogido la alzada. Dos medios puntos, ¿vale? Tengo que tener ahí entonces cuatro al final. Uno, dos, y la siguiente. Uno, dos. Y ya continúa por el delantero hacia arriba, haciendo un punto en cada punto, nada más. Solo tienes dos esquinas donde tienes que hacer esto, que son las dos que están abajo. Luego al final del otro delantero te encontrarás la otra esquina. Y haces lo mismo. Para que gire. ¿Veis? Para que gire bien. Voy a continuar. Ya he llegado aquí al cierre. Deslizo una cadenita. Y ahora es cuando empezamos haciendo. Como te digo, es la hebra que nos encontramos más atrás del todo. Tienes que tener una hebra, a ver, en este primer punto, ¿dónde la tengo? Miro aquí detrás y me tengo que ir a esta, al, al del siguiente y después compensar aquí, ¿vale? Porque se me queda como escondida la primera y para no ir hacia atrás. Hacemos eso. Tengo estas dos y una aquí detrás. Tengo estas dos y una aquí detrás. Y en la de detrás del todo es donde hacemos. Vamos haciendo nuestros puntos, nuestros medios puntos. Y así vamos a trabajar durante. Bueno. Yo voy a hacer dos vueltas más, me voy a probar y te digo si hacemos alguna más o ya me quedo ahí. De momento dos vueltas más. Porque pienso que igual a la parte de delante le hace falta un poco más, pero a lo demás, bueno, ya te voy diciendo. Ahora ve trabajando, ¿veis cómo se ve aquí el cordoncito, queda muy mono? Bueno, pues hago esta vuelta otra más y nos vemos y ya te confirmo lo que continuamos haciendo. Al final he hecho un total de seis vueltas, que os dije dos más, pero he hecho cuatro más. Así que con las dos que ya tenía, seis. ¿Vale? Te este va a quedar así. Hemos crecido aquí en el largo también. Las esquinas, siempre acuérdate cuando pasas por ellas que tienes que hacer en los dos puntos centrales dos en cada uno para ir girando bien. Y ya vamos a incorporar el material de pelito. Que bueno, yo lo tengo hecho una bola porque he hecho una primera vuelta para probar. Y bueno, gracias a eso ahora te puedo explicar bien. Tienes que utilizar el gancho que te recomienda el material, que en mi caso es un 8. ¿Y por qué he deshecho? Porque me he dado cuenta que desde abajo no puedo empezar, tengo que subir. De estos dos que tengo aquí arriba en la esquina, 1 dos, tres. En el tercero, voy, perdón, añado el material. Paso y hago una cadena. Y ahora voy a hacer un punto alto, medio punto alto, perdón, medio punto alto en el siguiente. Y todo el tiempo me voy saltando uno y en el siguiente. Antes lo he hecho en todos los puntos y no veas el boleo que ha cogido, claro, porque esto es muy gordo. No podemos hacer en todos los puntos. Salto un punto en el siguiente. Salto un punto en el siguiente. Toda la vuelta así. Y no podemos empezar desde abajo tampoco porque no queda bien. Vale, aquí salta un punto en el siguiente. ¿Y cómo vamos a hacer la siguiente vuelta? Bueno, lo primero es terminar esta y quedarte a la misma altura en la que tú has empezado aquí. Así que te tienes que quedar tres antes de esos dos de la esquina. La siguiente vuelta. Gira, te tienes que deslizar tres veces o cuatro incluso. Porque yo quiero que me vaya quedando todo lo que es la parte de arriba más espesa que la de abajo. Entonces, en un principio me, me he deslizado tres veces, pero como ya he hecho la prueba sé que hay que deslizarse al menos cuatro. Voy a completar la vuelta. ¿Qué hago? Llego al final. Me deslizo. ¿Se ven los puntos, eh? Si miráis, se ven. Me deslizo un 2, 3, 4. Y desde el cuarto. Y luego me quedo tres antes. O sea, cuatro antes, perdón. Los mismos que me he deslizado aquí. Pero bueno, esta primera vuelta, a ver que estoy hablando y ya no sé si estoy haciendo en todos los puntos o me lo estoy saltando. Salta, salta, vale, y ahora ya sí me está quedando. ¿Veis? Queda bien, queda recto. Voy a completar. Aquí que es completado, pues lo que hace es girar directamente y vamos a deslizarnos cuatro veces. 1 2 3 4 Así que es como si eh, me quedo en el punto cuarto, con lo cual he deslizado tres puntos nada más, que parezca que he deslizado cuatro, ya que aquí voy a trabajar directamente. Aquí hago una cadena y voy haciendo medios puntos altos. Sé que no se sé ve el punto, pero no vais a tener problema. Porque una de dedo o entra donde mismo acaba de entrar o en el siguiente. Así que entras en el siguiente y ya está. Tiene, con la mano tú tocas el hueco, el espacio. Yo aquí sé que aquí tengo un espacio y aquí otro. Así que vamos haciendo punto. ¿Dónde? Pues en el hueco grande que tocas con los dedillos. Aquí no se ve, pero es que, mira. Aquí acabo de entrar, aquí hay un hueco grande, ahí. Así que ya sabes, te tienes que quedar tres antes, cuando llegues al final. Después vuelve a desplazarte cuatro veces. Y esto lo tenemos hecho en un pispá, porque cunde muchísimo. Mira, ya voy por la parte del cuello. Y bueno, vamos a dar la cantidad de vuelta que... que nos guste. Aún estoy en duda de si ponerle pelito al puño o no. Probaré, ya lo habéis visto vosotros, pero yo es que aún no lo sé. Probaré si me gusta lo hago y si no, pues nada. Lo dejo como está. Venga, aquí estamos llegando a esos tres puntos antes. Ya debo estar cerca, pero todavía no. A ver. 1, 2, 3. Pues todavía no estoy. Aquí. Ahora sí. 1, 2, 3. Donde entra el dedo. Tres veces. Y el 4, que es este, ahí me quedo. Hago una cadena, giro. Perdón, no tenía que haber hecho la cadena. Simplemente gira porque vas a volver a deslizar. Y no hace falta la cadena. Vuelve a deslizar cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelve a empezar una vuelta. Así que si sí, haces la cadena. Y ahí mismo hacer el primer punto. ¿Ya? De nuevo para allá. Y de nuevo te dejas al final tres. Gira, desplazas otra vez cuatro veces. Pues todo el tiempo. Para que te vaya quedando así. De menos a más. Bueno, esta sería la tercera vuelta, ¿no? Pues ahora cuando complete te digo la cantidad de vueltas que he hecho en total. Bueno, y hasta aquí he dado seis vueltas. Mira, he rectificado. Me he ido un poquito más abajo, ¿vale? Al punto siguiente de los dos, desde ahí. Y como veis, he ido subiendo. Pero en vez de cada cuatro, cada tres, lo he ido haciendo mejor cada tres, ¿vale? Entonces, mira, tú tienes que hacer primera vuelta hasta el final. Deslizas tres hasta quedarte tres antes. Deslizas tres, te vas dejando marcadores puestos. Y te va a costar menos. Tú te dejas tu marcador donde has hecho el primero. Y así ya sabes dónde tienes el primero y donde tienes que deslizar luego tres. ¿Vale? Hasta quedarme aquí. Bueno, pues ahora lo que hago es dar una vuelta otra vez desde abajo. He dado seis vueltas en total. Y ahora voy a empezar a dar vueltas. Voy a volver a enganchar la hebra en el primer punto. Y voy a dar vueltas por en todo. Hasta aquí. ¿Para qué? Para que no me vayan quedando estos escalones. Así que. Como aquí tengo mi último punto, lo que hago es dos cadenitas, cierro, corto la hebra, me vengo aquí y empiezo a dar del derecho una vuelta, toda entera eh, ya por todo, ¿vale? No sé si daré una o dos, pero en principio una. Volvemos a añadir y mira, si aquí tengo el primer punto, me voy al anterior para añadir. Hago una cadena. Y directamente ya empiezas a trabajar sobre todos los puntos. Vamos a ir escondiendo esa colita. Ahí. Y con esto conseguiremos que no nos queden los escalones. Ahora voy a pasar por uno de ellos. Aquí tengo el primer escalón. Pero como voy a trabajar por todos los puntos, se me va a disimular. ¿Veis? Aquí tenemos otro escalón. Y además tengo la colita donde corté. La vamos a esconder también. Queda perfecto el acabado. Voy a completar toda la vuelta y nos vemos. Y ahí cuando esté terminado tu último punto, te vas al... Aquí este está cogido, pues al siguiente y hace un deslizado. Y ya puedes cortar la hebra. Después habrá que rematarla. Pues escondiéndola porque no nos queda de otra forma. La vamos escondiendo por aquí. Si la dejamos larga como yo, pues tendrás que cortarle lo que te sobre, porque yo creo que ya no. Mira, ya está perfecto. Y ahí hemos terminado ya toda esta parte de delantero y de cuello. Queda súper bonito. va de menos a más como veis y por último para que nuestro abriguito nos quede ya de lujo de lujo ya de verdad, mira este puño este puño que haré ahora con vosotros en el otro lado va con cinco vueltas en punto bajo y aquí vamos a meter un deslizado entonces mira, recordad que aquí teníamos, teníamos 46 Pensad que a mí esto me queda a una altura. Pues te voy a dar medida, ¿eh? Porque te lo tienes que dejar a esa altura. Si no, después. Te va a quedar ya muy largo con las cinco vueltas que damos. De 29 centímetros desde el granny, desde el espacio del granny. 29 centímetros. Y ya todo lo demás va de. Del el peluchito, ¿vale? De la lanita de esta peluche. Entonces yo ya he tenido que coger otra madeja. Con una madeja hemos tenido para, para todo el cuello y ahora con la otra tenemos que tener para los puños. Y aquí lo que hacemos es 5 vueltas en punto, en medio punto alto, simplemente. Pero en vez de 46 vamos a tener 23. La mitad. Porque nos vamos saltando un punto. Yo en realidad tengo 22. Por lo que sea, como me salto un punto... Desde el principio me quedan 22 puntos. Aquí hago una cadenita. Cojo esta hebra para esconderla. Aseguro aquí. Y hago. Me voy a saltar, como os digo, directamente ya al otro punto. Y empiezo a contar para tener los mismos puntos, que son 22. Salto un punto, tengo 2. Salto un punto, tengo 3. Salto un punto, tengo 4. Salto un punto, tengo 5. Voy a completar toda la vuelta y tengo los 22. Voy aquí al primer punto, hago un deslizado, una cadena y tener un marcador a mano porque aquí no se aprecia dónde están los puntos. Así que para que tú sepas y no haga de más. en el primero ya pongo yo un marcador y yo ya sé que ahí es donde tengo que deslizar. Y tengo que volver a tener 22 los mismos. 2, hasta el marcador, 3, 4, 5, ¿vale? Y tengo que tener otra vez 22, cerrar la segunda vuelta y hacer 5 vueltas así. Y ahora vamos a hacer los deslizados aquí. Hago un nudo de inicio, entra dentro. Primero, busca aquí el punto, voy a dejar esto momento. En el, que, en, en el primero que vas a trabajar, que va a ser aquí. Y desde dentro pasa. Hacia afuera. Y a, ahora todo el tiempo vas sacando. A ver, que se me ha ido. El nudo se me ha ido por completo. Lo vuelvo a hacer, vuelvo a entrar. Ya veréis qué fácil, ¿eh? aunque parezca ahora paso. Venga, y vamos entrando. Entra, tira de la, de la lazada. Entra y desliza. Y desliza. Ahí. En el siguiente. yo tengo mi hebra aquí dentro voy entrando y deslizando así hemos completado ya todos los deslizados Aquí tira un poquito porque ahora te vas a tener que traer desde dentro y desde el primer punto de rizado que hiciste, a ver si consigo atravesarlo. Desde aquí me traigo la hebra hacia adentro. ajustamos voy a dar un par de cadenas corto y como teníamos la otra el otro lacito de haber empezado con el nudo deslizado lo aprovecho para hacer aquí tres o cuatro nudos y que se me quede bien rematado corto lo que sobra Y ya tengo los dos puños igual. Vamos a verlo. Mira. La parte del cuello, puño y puño. Súper bonito, maravilloso, vaya. Y esto está saliendo sobre la marcha, ¿eh? La de cosas que se pueden hacer con el crochet. Bueno, pues tengo este abriguito ya casi listo. Por último, bueno, pues yo he buscado esta forma para cerrarme un poquito. Solo necesito abajo estos enganches que tenemos, lo podemos reutilizar de nuestros sujetadores. Yo he puesto este, por ejemplo, para tener las dos medidas. Y ya eso nos cierra abajo. Tú puedes poner un botón o lo que quieras. Y he cortado dos tiritas iguales de larga y ahora mira, pongo una. Aquí, donde tengo eh, una esquinita, paso así doble. Ahora paso estos dos, voy a ponerlo derechito, que tenga la misma medida. Paso estos dos por aquí, para que siempre lo tenga sujeto. Y ya cada vez que me lo ponga, solo tengo que pasar una de las tiritas por la otra esquina, y así no la pierdo. Y aquí hacerme... Un nudito y una lazadita. Así. Y exactamente otra igual. Ahí. Y exactamente otra igual. Un poquito más arriba. Yo una vez que la he tenido puesta donde he visto que me hacía más falta. Que me quedaba más cómodo ese cierre. Entonces lo he puesto aquí arribita. Pues mira, como, como a, a una cuarta. De abajo lo he introducido exactamente igual, y ya solo me faltaría cuando lo tenga puesto. Como aquí tenemos boquetitos, paso una de, de ellas y ya me la puedo atar también con un nudito, una lazadita. Esto, una vez puesto, queda súper bonito. Me lo acabo de poner, además de. Que abriga un montón esta lanita de pelo. Pero un montón. Bueno, voy a, a, a alargar, un a estirar un poquito la. A alejar un poquito, perdón. A alejar un poquito la cámara. Para que lo veáis mejor. Aunque ya la habéis visto puesto, que es como realmente se ve. Nuestros puñitos con pelito. Súper abrigadito. Este es un abriguito ya, ¿eh? Esto ya no es Cardigan ni chaqueta. Se convierte en abrigo porque es muy tupido y esto da pues un gustosito y además da bastante calorcito. ¿eh? Abriga un montonazo. Bueno, me ha quedado nada, una, un, po un poquito, un poquito. Pues ni media madeja. Ya veremos para qué puede servir. Así que hemos tenido con dos madejas de sobra. De este material tan bonito que te voy a volver a decir cuál es. Es red hard calista. Con esto podemos hacer una prenda que queda también así muy gustosita. La verdad, que verifico que te haces una prenda, un abriguito o un chalequito, como viene aquí en la foto, y es que vas calentita seguro porque es caliento un montón. Y bueno, pues el color es lo que estoy buscando: color ocre 102. Por si quieres conseguir exactamente el mismo, o como tiene mucha variedad de colores, el que quiera. ¿Qué me decís? Porque yo estoy loca con él, ¿eh? Me ha enamorado. De las prendas más bonitas que he hecho, creo yo. Espero que a ti también te lo parezca. Y te atrevas a hacerlo, que es muy, muy. Eh, hay que dedicarle tiempo. Pero es fácil, ¿eh? Hay que dedicarle tiempo porque ya sabéis que el punto postcore lleva su tiempo. Todo lo demás se hace fácil y rápido. Si te gusta trabajar en uno como a mí, pues te va a gustar hacer esta prenda. Con las tonalidades que a ti te gusten. ¿Vale? Espero que le des like, te suscribas si aún no lo has hecho y nos vemos muy prontito con otro tutorial. Hasta luego.